Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? La queda resistiendo a su izquierda, mano, resistiendo. No, no, no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear. Continuamos con esta semana dedicada a Santiago Álvarez, uno de los cineastas cubanos más importantes. Ayer presentamos un poco su obra con el corto más representativo de Santiago Álvarez y su largometraje más ambicioso. Hoy tenemos un día cubano-argentino, digamos. Usted decía ayer cuando presentamos La Guerra Necesaria que una de las funciones del cine de Santiago Álvarez era contrainformar, ¿no? Claro. A la visión oficial de que en ese momento había sobre... Sí, oficial, en realidad, a la visión en este caso sería norteamericana, de lo que se decía que era un poco el país... Que era la oficial, en cierta forma. Que hegemonizaba, claro, la opinión sobre Cuba, ¿no? La opinión occidental sobre Cuba la marcaba básicamente Estados Unidos. Por eso es que, como complemento un poco de la película que vimos ayer, y para mostrar esto de cómo Santiago Álvarez contrainformaba a lo que decía Estados Unidos o generalmente se decía fuera de Cuba, vamos a mostrar un programa de televisión en realidad que se llama Biography, un programa que hacía Mike Wallace, un periodista que a nosotros nos gusta mucho, dimos otro programa de él en una semana de Cine Gay. El paradigma del periodista serio, ¿no? Sí. Vive, digamos, tiene 250 años, que hace una serie que se llamaba Biografía. Sobre gente muy importante, digamos, Einstein, Gandhi, Mussolini, buenos o malos para ellos, pero digamos, personalidades muy importantes. Tenemos una sobre Eva Perón. Sí, que es medio una risa, porque la ponen haciendo en un pueblo de Centroamérica. En algún momento se quedaron sin archivo, entonces hay partes que quieren poner Argentina y es Nicaragua, ¿no? Y se nota, para nosotros se nota clarísimo, para nosotros tal vez no tanto. La cuestión es que vamos a mostrar uno de estos programas dedicados precisamente a Fidel Castro. No es tan terrible como la gente puede pensar, que van a decir que es pura atacar, decir que es todo es horrible. No, es bastante... No, pero sí es una, la versión es otra oficial, visión. Es claro, otra visión distinta frente a la cual Álvarez contesta, ¿no? Sí, contesta también de una forma parcial, porque obviamente en 1980, cuando se hizo La Guerra Necesaria, había gente tirándose en balsas para escapar, y eso no se habla nada. Pero no importa. Acá, en cambio, se dicen las dos cosas. O sea, van a ver que toda la primera parte de este programa de televisión parece como si estuviera casi a favor de Fidel Castro. Digamos, justifica absolutamente la revolución porque, digamos, muestra lo horrible que era antes. Cosa que también se ve en la película de ayer. Reconoce, digamos, la lucha contra el analfabetismo. Un montón de cosas buenas, pero después dice, bueno, y está esto, y esto, y esto, que no es tan bueno, ¿no? Bastante equilibrado sin dejar de ser la versión oficial, como decía Peña. Así que empezamos este día cubano-argentino con Biography, Fidel Castro.